Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. ¿Qué tú crees si vemos al experto en negociaciones y comercio internacional, el señor, el doctor Ignacio Dittren? Parece bien. No, Dionisio Dittren. Dionisio Dittren. Él es que son hermanos. Vamos a ver. Hola, soy Dionisio Dittren y esta es su sesión sobre comercio internacional. Hoy vamos a hablar de una situación que está viviendo el hermano pueblo, el hermano país de la República Bolivariana de Venezuela. Los venezolanos están viviendo una situación extremadamente complicada y esto se debe a que el chavismo no ha encontrado la fórmula, la varita mágica para detener la inflación. En lo que se llama ahora diplomacia del WhatsApp o diplomacia de las redes o diplomacia de Twitter, si ustedes se fijan en la tendencia en el mundo, es anunciar todas las medidas que se van a tomar a través de las redes sociales, en especial a través de Twitter. Es el caso de lo que ha anunciado, las medidas que ha anunciado que van a regir en la República Bolivariana de Venezuela en las próximas semanas. Y es un Twitter o unos Twitters, fueron 5 Twitters que publicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre el dólar. Ustedes saben que tienen conocimiento de que de facto, la economía venezolana estaba dolarizada, por lo cual se permitían las transacciones y los intercambios en esta moneda. Sin embargo, han tomado medidas restrictivas. En el segundo Twitter dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a fin de vigorizar el uso del Bolívar, la República Bolivariana de Venezuela dispondrá la ampliación considerablemente de los límites para transacciones con tarjeta de débito y transferencias electrónicas, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. En el tercer Twitter dice que los límites de estas transacciones electrónicas se actuarán continuamente para que tengan recursos en bolívares y puedan ser utilizados fácilmente. En el cuarto Twitter, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dice, por otro lado, las transacciones en divisas dentro de una entidad financiera pagarán un impuesto transaccional superior al impuesto de las grandes transacciones financieras de las operaciones en bolívares. A los efectos, se reformará la ley respectiva. Y por último, en el último de los tweets, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dice, finalmente, a fin de incrementar las opciones para realizar operaciones cambiarias de divisas a moneda nacional, se habilitarán aliados comerciales de las casas de cambio, aumentando así el número de prestaciones de servicio. Es decir, que la vicepresidenta está anunciando que para fortalecer, para incentivar el uso del bolívar y no del dólar, se va a penalizar el uso del dólar, por lo cual esto crea una distorsión del mercado cambiario interno y del comercio internacional. Para que tengan idea, más o menos, un bolívar, un dólar, te dan 1.010.000 bolívares y por un euro te dan 1.100.000 bolívares. ¿Cuánto necesita una familia para vivir en Venezuela? Se ha estimado que el precio, que más o menos la canasta familiar ronda por los $350 necesita una familia. Sin embargo, el salario mínimo interprofesional, que en el que cobra más o menos 10 millones de personas, agárrense, son 400.000 bolívares. Es decir, menos de medio dólar, para que ustedes vean entonces qué ha creado eso. Esto ha creado una espiral inflacionaria que ha rondado casi el 93% de lo que va de mes. El problema con esto es que al final
quien sigue ganando son los grandes intereses, los intereses del mercado negro, porque viene a presionar el mercado interno, porque se recogen los dólares y dejan de dinamizar la economía. El Banco Central venezolano no ha actualizado su cotización desde el viernes de la semana pasada, así que tiene una semana sin actualizar los datos, por lo cual me temo que la economía venezolana va a rondar en la semana próxima 1.100.000 o 1.200.000 por un dólar. Esto no lo aguanta nadie. Esperamos que no hayan revueltas sociales, esperamos que el gobierno sepa paliar la situación. Si usted quiere ser millonario, váyase a Venezuela, porque con 10 dólares usted tendrá 10 millones de bolívares. Muchas gracias, soy Dionisio Dindén, nos vemos la próxima semana en su sección Comercio Internacional. Gracias, Dionisio, por tantas informaciones interesantes. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Hito Bisonó, consideró que hay que ponderar la solicitud de reajuste de los márgenes de ganancias hecha por los distribuidores y detallistas de combustibles. Estamos sopesando sus argumentaciones y en su debido momento se hará lo que demanda la prudencia y la necesidad, dijo Hito Bisonó. Informó que se está reuniendo con los distribuidores y detallistas de combustibles y ha escuchado sus argumentaciones. Expresó que desde el 2013 no se realiza el reajuste en las ganancias de las distribuidoras y detallistas de combustibles. Resaltó que el sector de los combustibles tiene un impacto en la cadena de la vida nacional, tanto en comercio como en la producción y el transporte. El asesor en materia de turismo del Poder Ejecutivo, Joel Santos, aseguró que en este momento la República Dominicana tiene condiciones de recibir a los turistas a pesar del COVID. Vamos a una historia de Jennifer Peña. Diariamente llegan a los aeropuertos dominicanos decenas de vuelos comerciales y las autoridades mantienen los protocolos sobre el COVID-19. Joel Santos, asesor turístico del Poder Ejecutivo, entrevistado en Hoy Mismo, entiende que aunque la situación es compleja, el sector turístico está resurgiendo. ¿Qué deben hacer? Pues manejar adecuadamente lo que sí se puede controlar. ¿Qué podemos controlar? Principalmente enviar un mensaje al exterior de que estamos en perfectas condiciones de recibir turistas. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente con un manejo exitoso de la crisis sanitaria, porque se trata claramente de generar confianza, de que el turista que tiene la vocación de venir a República Dominicana diga, bueno, el país está listo, me puedo sentir tranquilo. Joel Santos dijo que toda estrategia tiene dos lados que hay que explotar. La seguridad y, como siempre, que las características o el producto que se esté ofreciendo sea el adecuado y al precio adecuado y que sea mercadeado de la manera más adecuada. Joel Santos recordó que cuando el huracán George afectó a la República Dominicana, el turismo se cayó y que lo mismo pasó cuando tumbaron las Torres Gemelas, que los turistas no querían subirse en un avión. Gracias, Jennifer Peña. Unos 3.200 millones de personas viven en áreas agrícolas con gran escasez de agua y de ellas 1.200 millones, aproximadamente una sexta parte de la población mundial habita en zonas con limitaciones severas, lo que supone un desafío clave para lograr el desarrollo sostenible. Así lo señala el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, titulado El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2020, sobre la escasez de agua en todo el mundo, que advierte de que sin una acción urgente para garantizar una gestión sostenible, será imposible cumplir los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con este recurso, el agua. El informe muestra que lograr estos objetivos para el año 2030 será un desafío. El mundo todavía tiene 10 años para lograr estos objetivos, pero solo podemos tener éxito si hacemos un uso mejor y más productivo de nuestros límites
recursos hídricos, tanto de agua dulce como de lluvia, señala el director general de la FAO. De los 1.200 millones de personas que viven en las zonas más críticas por la falta de agua, 520 millones viven en zonas rurales y 660 millones en pequeños centros urbanos rodeados de tierra agrícola. El ministro de Obras Públicas inició los trabajos de construcción de la circunvalación de Baní por un monto de 2.200 millones de pesos, obra que contribuirá con el desarrollo económico, social y turístico de las distintas provincias de la región sur. El ministro de Lidia Ascensión dijo que la obra contribuirá con el desarrollo económico no solo de la provincia de Peravia, sino también de las 9 provincias de la región sur del país. No es solamente una obra de Baní, no es solamente una obra de la provincia de Peravia, sino de una obra que impactará de modo directo unas 9 provincias del sur y hasta de la propia República vecina de Haití, porque este es una de las principales vías de comunicación que hay con el vecino país de Haití. El funcionario dio garantías de que el gobierno del presidente Abinader está comprometido con los intereses de la ciudadanía y que dará continuidad a las obras que por muchos años ha demandado la población. Vámonos inmediatamente con las noticias tecnológicas con Jennifer Peña. La red social Snapchat ha creado su propia sesión de videos cortos, bautizada como Spotlight, que repartirá hasta $1,000,000 al día entre los autores más populares, según lo anunció este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, la aplicación pretende que su nueva plataforma sea anónima para favorecer a aquellas personas cuyos videos sean más populares y no tanto a los famosos o influencers. No obstante, cualquier creador de contenido de esta red social puede publicarse si lo desea y revelar su entidad también. De Snapchat pasamos a Facebook Messenger y WhatsApp, que permitirán enviar mensajes que se autodestruyen. Los nuevos mensajes que se autodestruyen de la aplicación de mensajería instantánea de Facebook Messenger son más seguros que los de WhatsApp, según un artículo publicado este pasado domingo por Forbes. La revista estadounidense señala que los mensajes de WhatsApp que se autoeliminan después de 7 días persistirán en la plataforma en caso de que los usuarios los cite en la respuesta o los reenvíe a otra persona. También se conservarán en las copias de seguridad de la nube o si alguien decide guardarlos con capturas de pantalla. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Bueno, de inmediato seguimos con las internacionales, las noticias económicas internacionales y nuestra compañera Indiana Ortega. La petrolera estatal brasileña Petrobras realizará una inversión aproximada de 55 mil millones en el periodo comprendido entre 2021 y 2025, de los cuales destinará el 84%, unos 46 mil millones, al área de exploración y producción. El ritmo de crucero de las inversiones se incrementará hasta el 2023, cuando la inversión alcance su punto más alto para después volver a moderar la inversión hasta 2025. El Bitcoin, la criptomoneda más conocida, se ha desplomado un 12% tras superar en la semana, durante algunos momentos de la sesión, los $19,500, muy cerca de la frontera de los $20,000 y de su máximo histórico registrado en diciembre de 2021. La criptodivisa ronda los $17,190, lo que supone un descenso de un 11.9% respecto a los $19,504. El Bitcoin alcanzó su máximo valor histórico el 18 de diciembre de 2017, una jornada en la que tocó los $19,511. La criptomoneda se ha devalorizado en un 38% en lo que va de año. El Banco Central de la República Argentina ha actualizado sus previsiones sobre la economía del país sudamericano
con una nueva proyección para el Producto Interno Bruto del país que apunta a una contracción de un 11.6% este año y un repunte del 4.5% en el 2021. En su informe de política monetaria, el Instituto Emisor ha añadido sus previsiones para el tercer y cuarto trimestre del año en tasas intertrimestrales. Así, la economía argentina crecería un 10.4% en el tercer trimestre y un 2.9% en el cuarto trimestre. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.